Afirman que los policías municipales están capacitados en el tema del uso de sus armas de cargo, pese a que ningún uniformado disparó a la persona que mató a su esposa y estuvo a punto de lesionar a los elementos que intentaban someterlo. El asesor jurídico de seguridad pública, Randy Rosado Ken, señaló que los elementos de la policía están autorizados para utilizar sus armas de cargo en el momento en que su vida o la de otras personas corra peligro, pues la principal labor es la de prevenir delitos que pongan en riesgo a la ciudadanía. Aquí cuando corra peligro su vida el elemento en un momento dado puede determinar si así es posible accionar su arma, no para matar a la persona, pero sí para lesionarla o dejarla en imposibilitada para que pueda realizar el acto que pretende realizar en contra del elemento. Cuestionado sobre el por qué los policías no utilizaron su arma de cargo contra Armin Pechpat, el sujeto que mató a su esposa la noche del domingo y en su persecución intentó atacar con un cuchillo a los elementos de seguridad pública, resultando dos de ellos con golpes y uno más con un corte en la mano, Randy Rosado señaló que el criterio de los uniformados fue que podían controlar la situación sin necesidad de disparar contra el presunto delincuente. Yo les puedo comentar que hay criterio por parte del elemento, ¿no? En ese momento no me consta que él haya pensado usarla. Me imagino que ellos pensaron que en un momento dado podían controlar a la persona y por eso no tomaron esa decisión. El entrevistado señaló que cuando un policía acciona su arma de cargo, existe un procedimiento legal que se debe seguir para poner a disposición de las autoridades correspondientes, tanto al presunto delincuente como al elemento que utilice su arma. Ellos están sujetos a investigación, ¿no? Ya el Ministerio Público en un momento dado determinaría si en un momento dado la acción de policía fue para preservar lo que es su integridad física o en su momento dado preservar lo que es su vida, ¿no? O la vida de alguno de sus elementos. Ya yo creo que en el momento dado que el elemento accione su arma, lo que procede es en iniciarle una averiguación previa o en su momento poner a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Bueno, ellos han tomado capacitación por parte de los cursos que el presidente municipal y el director de seguridad pública han bajado por parte de Subsemún. Los instructores han capacitado a estas personas en el momento dado para que ellos tomen la decisión en su momento de poder accionar un arma o no. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.